me ha parecido una cosa extraordinaria, una representación rigurosa de la historia de Aragón, que luego derivó en la historia de España también, y no la conocía. Entonces, bueno, pues ya una deuda saldada, porque no conocer in situ la recreación del previa al compromiso, pues era una deuda que yo tenía. Como ahora tengo la responsabilidad del turismo, pues me voy con una satisfacción enorme de haber podido contemplarlo. La verdad es que la historia se está convirtiendo en un reclamo histórico por un lado, cultural y turístico, porque los ciudadanos se mueven mucho, nos movemos mucho en cualquier momento, más en junio con el buen tiempo, pero hay que buscarle un sentido al turismo, ¿no? ¿Para qué va a venir la gente a Caspe? Bueno, pues ¿por qué va a venir? Pues porque hay una recreación histórica importantísima en la historia de Aragón, muy atractiva desde el punto de vista cultural y teatral, y bueno, pues es un aliciente muy importante para esta comarca. Pero hay que recordar, estamos hablando de la historia de Aragón, nada más y nada menos. Si no hay un hilo conductor que anime, en este caso, a los ciudadanos de Caspe a participar, si no le vemos ese sentido histórico, daría igual montar esto aquí que en Peñíscola, que en Benidorm, ¿no? Pues no da lo mismo. Representarlo en el escenario natural que hace 600 años más o menos se produjo el compromiso de Caspe. Oye, y que los chicos aragoneses, especialmente de esta comarca, el Bajo Aragón-Caspe, pues yo creo que de todo Aragón, sepan la historia de Aragón, es muy importante. Hoy tenemos en la aljafería las Cortes de Aragón. Bueno, pues eso no es por casualidad, no se le ocurrió a alguien hace 40 años. Eso tiene que ver con la historia de Aragón y bueno, pues en un momento determinado de la historia el rey de Aragón murió sin descendencia y los nobles de la época, de lo que era el reino de Aragón fundamentalmente, no solo el Aragón que hoy entendemos, porque hay que recordar que Valencia era un reino, pero Cataluña no era reino, era condado, pero eran reinos que estaban bajo el rey de Aragón, y por tanto pues la historia es muy importante para saber de dónde venimos y el porqué del sentir de Aragón. Que la población, los chavales, pues lo conozcan y lo vean en directo, pues es de admirar, de agradecer y de apostar una comarca, en este caso por el municipio de Caspe, para que no se nos olvide, para que sepamos cómo se hizo y las personas que estuvieron aquí, y es un lujo el poder disfrutar de ello en el mismo sitio que desde hace tantos años se realizó. Concretamente yo no había estado con anterioridad y hoy he tenido la oportunidad de conocerlo, al igual que ahora pues con los vínculos que hay con el Ayuntamiento de Gallín, tuvimos la presencia en la presala también de la Concordia, también pudimos estar allí presente, y a partir de ahí pues yo creo que unir esfuerzos entre los diferentes municipios, que la historia fue desde la Concordia en este caso ahora, y el compromiso, pues siempre es bueno y positivo. El balance muy positivo, es un acto muy relevante y estamos trabajando para potenciarlo y que sea todavía más importante y llegue al conocimiento de todos los ciudadanos. Se ha ampliado en una semana, que se han hecho unas jornadas de esta reconstrucción del juramento de los compromisarios. Ha sido una semana con un balance muy positivo, ha habido mucha participación, hemos tenido conferencias muy interesantes, que hemos descubierto un conocimiento, hemos adquirido conocimientos nuevos y vamos a seguir trabajando para potenciarlo.
Es muy importante porque además el hacer esta reconstrucción nos lleva a que todo el mundo tenga un conocimiento de lo que ocurrió y es lo que enriquece y es lo que nos ayuda a prosperar. Conocer el pasado es lo que nos ayuda a ser mejores y a no cometer aquellos errores o continuar con aquellos éxitos, ¿no? Que nos sirva de ejemplo para continuar avanzando y que nuestra sociedad se convierta siempre en un éxito. Ha habido un crecimiento, siempre gracias a la implicación ciudadana, se despegó esta fiesta de una forma bastante rápida y hoy, hoy estamos recogiendo ese fruto de esa implicación de los ciudadanos y aprovecho también estas ondas para agradecer la implicación de todos los recreacionistas que se acercan a participar, que son amateurs y de verdad que lo hacen muy bien, lo hacen con el corazón. El Histórica Vestimentum aporta ese detalle, ese rigor que necesita un acto como este, un acto que se convierte en lo más auténtico que tenemos en Aragón. Nosotros vestimos a todos los recreadores que hoy habéis podido ver en el juramento, desde los compromisarios, el obispo para celebrar la misa, Pérez Agarriga también lo habíamos vestido nosotros con toda la indumentaria. Entonces nosotros fue un estudio, una investigación para recrear todas esas piezas y esas prendas tal y como se vestían en el siglo XV. Bueno, pues preparamos esta indumentaria tal y como están las fuentes, todas las piezas que podía llevar un rey en su coronación, la garnacha, el paletoque, el alba, el manto, el sobremanto. Entonces hemos replicado todas esas piezas con tejidos naturales y tal y como se hacía en la época, con piedras preciosas, con perlas, bueno, pues tal y como las fuentes nos indican que eran todas las prendas. Entonces lo reprodujimos para un evento y bueno, hemos decidido que hoy era un momento ideal para que en Caspe se luciese ese vestuario. Fíjate, al final, lo que más se ve en una recreación, bueno, pues muchos de los actores, por supuesto, han estudiado sus papeles, han trabajado, pero claro, lo que se ve, lo plástico que se ve sobre el escenario, por decirlo de alguna forma, pues esa indumentaria es lo que más se ve. Entonces hay que cuidar mucho los detalles de todas estas indumentarias, claro. Nos dedicamos a la recreación histórica de este evento y llevamos ya 12 años participando. Nos encargamos de traer a las aves porque era un elemento muy fundamental en aquella época. Es una ilusión que te llena porque es un día muy, muy genial, bestial, es inexplicable lo que sientes. Muy satisfactorio, porque uno de los objetivos que nos marcábamos para este año era ampliar los actos
no solo del día de hoy, sino también en actividades previas que la verdad que han tenido una notable afluencia de público, y el acto de hoy, de ahora, de los juramentos, del juramento de los compromisarios que ha tenido lugar hace un momento, pues la verdad que la iglesia ha estado prácticamente llena, llena completamente, incluso más que otros años, ¿no? Con lo cual yo creo que el balance es positivo. Todo el incluir lo que es el tema musical, ya no solo en el acto del juramento, como hemos visto ahora, sino también durante toda lo que son las jornadas. Hemos tenido, por ejemplo, un concierto didáctico que es completamente novedoso, de cómo eran instrumentos de principios del siglo XV. Hemos tratado algunos temas, sobre todo a nivel de lo que es pues el juramento que hacen, cómo lo hacen a través de pues tratar de jurar, que lo hacen un poco pues en concordia, o más que en concordia, pues según la providencia. Eso es algo que no habíamos tratado hasta ahora y que las últimas investigaciones pues han publicado y que la verdad que lo hemos explicado. Bueno, la idea es cada año ir construyendo un proyecto todavía con más empaque, más grande, y que permita pues consolidarlo, ¿no? De que hay una brecha generacional, es decir, la gente más joven, la gente que ha construido todo este tipo de proyectos, ya no solo pues el juramento es más una reconstrucción histórica, pero lo que son las fiestas históricas, los eventos populares, lo han construido una generación. La mayoría están cumpliendo los eventos unos 20, 25, 27 años, como por ejemplo tiene el compromiso, con lo cual comenzaron cuando había una generación pues que tenía una forma de entender lo que es pues proyectos de estas características. Esa forma de ver los proyectos no la tiene la generación que llega, porque tiene otra forma de entenderlo, con lo cual no es una cuestión que digas, no, es que no hay relevo generacional, es que en realidad estamos evolucionando hacia otro modelo de invertir el tiempo libre y el ocio con respecto a la cultura. O sea, esto es una cuestión que está sucediendo en todos los sitios, ¿no? De manera que las administraciones lo que hacen básicamente es paliarlo de otra manera, pero los proyectos continúan, ¿no? O sea, los proyectos no mueren realmente, ¿no? Con lo cual es un poco la idea general. De hecho, había uno de los compromisarios que llevaba con nosotros ya creo que 6-7 años, que ha dicho, este año prefiero descansar, dos de ellos concretamente, pero se han incorporado otros dos nuevos, ¿no? Y para este año sí que lo que queremos hacer para el compromiso es una cosa que queríamos haber hecho ya en otras ediciones, pero que ya yo creo que al hilo de lo que hablábamos antes, el tema del relevo generacional, es algo que vamos ya a hacer en unas semanas, que es hacer un casting para atraer a nuevos visitantes, incluso pensando en esa gente joven, ¿no? Para ver, yo creo que hay mucha gente que sí que le gustaría participar, pero que igual lo ve como algo, bueno, ya tienen ahí a su gente, su círculo, y parece como que está todo el pescado vendido desde el inicio, pero en realidad no es así. De modo que yo creo que ese casting va a permitir que hay gente que quiera colaborar y formar parte, aunque sea de figuración, lo haga, ¿no? Con lo cual ese es un poco el objetivo para este año. El objetivo fundamental, hay que tener en cuenta que la historia, uno de los elementos, aparte de difundirla, darla a conocer y generar una identidad no solo local sino territorial, es que construir también un tejido socioeconómico, es decir, que la historia permita pues eso, traer turismo, no solo turismo, porque la cultura también, la economía de la cultura ahora mismo es muy potente. Y la historia, que duda cabe, que genera muchos ingresos, ya no solo en la editorial, sino en ese tipo de eventos, documentales, películas, series, con lo cual estamos hablando de que la historia tiene un potencial actual muy potente y para el medio rural mucho más de lo que nos creemos. De modo que ese también es uno de los objetivos de todo esto, claro.